Hola a todos, bienvenidos a una emisión más del Taller Musical Radiónica. Mi nombre es Eduardo Rendón y les agradezco por conectarse a este espacio en el que repasamos algunos conceptos de teoría musical básica, de producción, de instrumentación, composición y escritura de letras. Un saludo a los que se conectan a través de Facebook y a los que se conectan también a través de YouTube. Les recuerdo que si ustedes se han perdido alguno de los episodios, pueden pasar por nuestro canal y repasarlo. Ahí les hago un repaso rápido, les hago un recuento rápido. Hemos visto acordes mayores, acordes menores en guitarra. Hemos visto ejercicios de calentamiento para guitarristas, recomendaciones de software de producción musical y escritura de letras con Paula Arenas y con David López de David y La Facha desde Cali. Hoy, viernes, ese es nuestro tema, la escritura de letras. Y para eso tengo una invitada muy especial desde la ciudad de Bogotá, Karen Castiblanco. Karen, bienvenida al Taller Musical Radiónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Eduardo. Gracias. Bien, acá confinada, trabajando, estudiando. ¿Qué estás haciendo? Comiendo, lavando losa. En ejercicios caseros, ejercicios de casa. ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás estudiando estos días? Yo trabajo con IDARTES en un programa de investigación en primera infancia que se llama NIDOS Arte en Primera Infancia y hacemos experiencias artísticas para los niños de 0 a 6 años. Y bueno, actualmente pues estudiando lo que pueda, estoy aprendiendo un montón de mezcla, de audio y producción musical, bueno, de todo un poquito. ¿Has visto los talleres? Ahí tienes muchos ejemplos y muchas, sí, muchas clases. Sí, está interesante. Tanto en producción como en instrumentación. Karen, contémosle a la gente que se conecta, ¿qué has hecho? ¿Quién eres? ¿Por qué estás hoy aquí como invitada por Radiónica al Taller Musical Radiónica? ¡Qué vergüenza! Bueno, yo soy cantante, canto, estoy en la Universidad Distrital, en la SAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá. He cantado en varias bandas bogotanas de rock alternativo. Una de las últimas en las que estuve cantando fue La Mala Sangre. Y pues no sé qué más decir de mí, es difícil. Es difícil, pues ahí lo tienen. Vayan y escuchen los discos de La Mala Sangre, vayan y escuchen algunos de los trabajos en los que Karen ha estado para ver su desarrollo vocal, sobre todo. Y además, Karen, ha sido intérprete. Y ahora estás escribiendo letras. ¿Cuál es la diferencia para los que se conectan entre un cantante que es un intérprete y un cantante que compone sus propias canciones? El cantante intérprete se conecta con las ideas de otras personas. Hace como un ejercicio, no sé si es una palabra bien trillada por estos tiempos, pero hace como un ejercicio de empatía para conectar con la idea del autor y asimismo hacer una interpretación escénica y a la vez pues vocal. Pero cuando te escribes tus propias letras, estás básicamente haciendo una confesión con notas por medio de tu voz, más o menos es eso, y el cuerpo, porque pues también estás interpretando, estás expresando. Empezaste como intérprete y ahora estás metida un poco en la escritura de letras. ¿Y desde hace cuánto estás? ¿Desde hace cuánto empezaste a escribir? ¿Cuándo fue ese primer acercamiento? ¿O fue algo que venías haciendo desde siempre, pero nunca habías cantado tus canciones? ¿Cómo fue ese proceso? Siempre estuve en bandas, con lo cual siempre estuve colaborando en ideas y haciendo letras de canciones. Pero digamos que emprendiendo en este camino de hacer canciones completamente solita, empecé hace 2 años, a inicios del 2018, dije, bueno, es el momento de empezar a hacer, aprender sobre todo, aprender otras cosas, otros modos de hacer música. Siempre me había enfocado a ser cantante, no le había dado mucha relevancia a tocar otro instrumento, a grabarme, a conocer, pues a tener conocimientos de audio, y pues dije, es el momento, ya hay que hacerlo y ya, en eso estoy. Son 2 años, ¿cómo ha sido ese crecimiento? De pronto hay mucha gente que se conecta, que está empezando, y lo digo siempre y lo repito siempre, y no solo desde la composición de letras, sino desde cualquier instrumento, al principio puede llegar a resultar un poco
frustrante el hecho de escribir y no sentir que uno está pudiendo describir todo lo que siente o poner en el papel todo lo que quiere comunicar. Yo, por mi parte, creo que escribí 2 canciones en mi vida y nunca más volví a escribir. Porque creo que eso definitivamente no era lo mío. Pero, digamos, hay gente que sí quiere insistir. ¿Y cómo fue ese desarrollo? ¿Has sentido que has crecido o todavía te sientes estancada? ¿O cómo le puedes contar al que está conectado para que se sienta un poco identificado y, sobre todo, no tire la toalla ni el papel en el primer momento que se presiona? Las ideas llegan como un splash, como un ángel, salen de algún lado y estás iluminado, te iluminan y nació una canción y tú la escribes, pero no, es un trabajo en el que hay que comprender cómo escribir versos, cómo escribir poemas, cómo crear rimas, bueno, es una conjunción de varias cosas que van ayudando a que tú puedas escribir una canción. Y pienso, ya que tú dices que de pronto escribiste 2 canciones, tal vez eso es un ejercicio que pueda hacer cualquier persona que tenga sensibilidad con la música. No creo que esté limitado a alguien que tenga pleno conocimiento de un instrumento, de teoría, nada de eso. Pienso que cualquier persona puede escribir lo que siente y expresarlo en una letra. Vea, pues, si usted está en su casa y quiere empezar, no se desanime, hágalo, inténtelo. Y como dice Karen, es un proceso, ya lleva 2 años, pues es un proceso por el que ustedes también pueden pasar y seguro les dará muchos frutos y mucha creatividad. Karen, ¿cuáles fueron esos referentes o cuáles son esos referentes puntuales que tú tienes como, oigan, estas letras me encantan, me fascinan? Ahorita nosotros hablamos durante esta semana, hablamos mucho y tú me mandaste unos enlaces de tus referentes y sobre todo también de algunos talleres y algunas medio clases magistrales, en línea. Cuéntanos quiénes son y recomiéndale a las personas a dónde ir para aprender mucho más sobre este tema. Pues ahorita tenemos la ventaja que todos estamos conectados a internet y tenemos infinidad de canales para educarnos, pero puntualmente el canal de Berkeley tiene contenido musical y de escritura de letras muy puntual, muy sencillo de entender. Hay una chica que se llama Andrea Stolp, y ella ha escrito canciones desde hace muchísimos años. Hay un video ahí en el canal de Berkeley que se llama Creando Canciones con Imágenes. Básicamente lo que ella explica es cómo crear una canción que sea potente por medio de imágenes, cómo contar la historia en el verso y cómo contar el mensaje en el coro. Son sencillamente ejemplos, pero que para ella ha funcionado de forma muy puntual, sobre todo pues porque le ha traído como muchos, digamos, cosas muy importantes a la hora de hacer canciones. Hay otros 2 chicos que hablábamos ahorita, que ellos tienen canales de producción. A mí me gusta mirarlos, pues no soy muy hábil con estos temas ahorita, estoy aprendiendo, pero digamos Nico Astegiano y Carlos Rivas, es un chico dominicano, y ellos dos botan tips de producción musical, sobre todo para hacer canciones en casa. Ahorita hay software súper sencillos que se pueden utilizar en casa para hacer pistas y hacer cualquier cosa, sencillamente hacer cualquier cosa desde casa. Entonces ahí está el material. En cuanto a las influencias, hay una chica que soy muy fan de ella, yo creo que soy muy intensa en la casa escuchándola, pero me gusta mucho Iatus Kayori. La chica se llama Napalm y hay una canción de ella que me gusta muchísimo que se llama Mobius Streak. En general las letras de ella son muchas, tienen muchas metáforas. Las imágenes son muy surrealistas realmente, pero me gusta un montón cómo ella toma los recursos de la música. Ella en sus entrevistas habla mucho de que es un músico empírico que ha aprendido escuchando e investigando por internet, no ha ido nunca a una academia, pues, ni nada. Y esta canción ella la hizo sobre una melodía de una obra clásica, en este momento se me va el nombre, pero la pondré entonces en mis redes sociales para que la puedan escuchar.
Y la otra influencia, y es una canción que me ha marcado de un tiempo para acá, y es T para Tres. Es de esas canciones que el mensaje no solamente lo contiene en la letra, sino en la melodía. Como que te escuchas y puede que no estés entendiendo lo que estás escuchando. A veces cuando incluso escuchas algo en otro idioma, pero te llega, te desgarra. Bueno, eso es uno de esos temas, y sobre todo porque la letra es un poema muy cortico, muy sencillo, que da a entender muy bien lo que quiere decir, lo que quería decir Cerati. Sí, pues ahí lo tienen, ahí están esos referentes que para Karen han sido importantes. No me cansaré de repetir, para ustedes es importante que busquen sus propios referentes, puede que algunos los inspiren más que otros. Entonces, acá simplemente lo que hacemos es mostrarles para Karen cuáles son esos los que la motivan y los que la han llevado a componer, para que ustedes también de pronto en ellos encuentren alguna sugerencia y sobre todo que encuentren su propio estilo. La idea no es copiar, por más que siempre se dice que está bien aprender cómo lo hacen los otros, pero la idea es que ustedes desarrollen su propio estilo. Karen, en el momento de componer y en este proceso de estos 2 años que has llegado a escribir canciones, ¿cómo lo haces? ¿En qué momento del día lo haces? ¿Te apartas? ¿O cómo es ese proceso de la creación desde tu experiencia? Para ese proceso me gusta mucho la noche porque es más silenciosa. Okay. Me pongo un par de audífonos, de hecho estos sin ears porque me quedo completamente aislada del exterior. Pongo cualquier, sobre todo música instrumental, música que tenga letra, no porque me distrae un montón, pero música instrumental y me siento a escribir, me siento a escribir lo que salga de la cabeza. Hay experiencias de algunos artistas que escriben con música, escriben directamente sobre el instrumento o primero escriben la música o la melodía y después le van poniendo letra. ¿Tú cómo lo haces? Vemos un piano ahí atrás. ¿Lo haces sobre el piano o simplemente lo haces sobre el papel y a eso en tu cabeza le vas poniendo una melodía? ¿Cómo es eso? No, pues hay canciones que he escrito haciendo un poema y dependiendo de ese poema le doy un mood musical y ya, y Okay. obviamente pues ya conforme voy haciendo la melodía tengo que reducir ese poema para que quepa dentro de un verso de una canción y hay otras canciones que simplemente agarro el instrumento, improviso algo, sale una melodía, sale una armonía y sobre eso ya teniendo la melodía empiezo a escribir algo. Creo que es dependiendo, no sé, del estado de ánimo del momento, eso es algo como muy aleatorio realmente. Ok, otra vez les digo, es importante y tú me dirás si estoy bien diciendo que es importante que también encuentren la forma, que hay personas que les sirve de una forma y hay otras a las que les sirve de otra. No, el hecho de que Karen nos esté diciendo que lo hace con audífonos y escuchando música no quiere decir que a todos les vaya a funcionar. A mí, como les dije, a mí no me funciona ninguna forma. Yo no escribo canciones, nunca pude, pero la idea es que ustedes puedan un poco hacerlo y encontrar la forma, la mejor forma de hacerlo. Una pregunta, nos contabas que estabas trabajando con niños y acercándolos a la creación sonora. ¿Qué diferencia hay a la hora de componer para niños? ¿O cómo es ese proceso? ¿Qué tan distinto es para llegarle a unos oídos diferentes? Ahorita hay investigaciones bien importantes con respecto a los niños y la relación que tienen con el sonido y las frecuencias. Entonces eso es algo que de pronto sí hay que tener un poco en cuenta y también como en las letras ellos entienden mensajes muy complejos, pero a veces cuando lo dices muy rápido, muy ruidoso, ellos no se conectan. Pero en cuanto a géneros, en cuanto a instrumentos, en cuanto a ritmos y eso, no, los niños son muy abiertos, sin prejuicios. Sin Entonces ningún. es, sabes, puedes hacer, se te puedes volar el coco y ellos te van a recibir lo que tú les dices.
Sí, la idea es que dejen volar su imaginación y qué bonito poderle llegar no solo a una audiencia adulta, sino también a una audiencia de niños. Karen, ¿cuáles son esos consejos que le das a la gente que está empezando a escribir canciones o que se quiere meter en este mundo de la escritura de letras? Uno, tienes preparados unos consejos uno a uno. ¿Cuáles serían esos? Repasémoslos ya mismo. Listo. El primero es hacer ejercicios de escritura automática. Estos ejercicios son geniales porque, como yo te decía, puedes escribir básicamente una confesión. Lo que hace la escritura automática es que si tú te entregas al ejercicio, puedes sacar cosas de lo más profundo de tu conciencia y puedes entregar a la música, entregar a tus canciones cosas que realmente conecten contigo. Vas a conocerte también y vas a saber a ciencia cierta qué es lo que tienes para decir, porque también eso es lo complejo, ¿no? Te sientas a escribir una canción y bueno, ¿qué es lo que tengo para decir? La escritura automática te da esa respuesta. Listo, ese es el primero, escritura automática. El segundo consejo, ¿cuál sería? El segundo consejo sería escribir todos los días. Escribir todos los días. Yo sé que puede sonar muy obvio, pero generar un hábito es una vaina, es una cosa muy compleja para el cerebro. Yo no sé si tú has visto o has leído alguna vez qué pasa con el cerebro cuando tú procrastinas algo. Y es que el cerebro lo que hace es ahorrar energía. Entonces prefiere hacer lo que es rutina para no cambiar sus modos de procesar. Entonces, lo mismo pasa cuando tú tienes un hábito. Si tú te sientas todos los días, así sea escribir, no quiero escribir hoy, pero que lo hagas todos los días, vas a generar ese hábito y cada vez te van a fluir más cosas. Es como un músculo, básicamente. Sí, es como un músculo. Lo hablamos no solo en el momento de escribir canciones, sino también en el momento de la instrumentación. O sea, cuando ustedes tienen un instrumento, la idea también es que lo hagan constantemente para que no se les endurezcan los dedos. Lo mismo pasa con la escritura. La creatividad hay que hacerlo todos los días. Así que pasemos al tercer consejo. Bueno, el tercer consejo es escuchar todo tipo de música. Pasa muchísimo, o digamos que cuando yo estaba más chiquita me pasaba un montón, yo escuchaba mucho metal, yo era súper dark, bueno, todavía, pero escuchaba solo metal y eso le reduce mucho a uno el espectro auditivo, ¿sabes? A la hora de escribir, a la hora de improvisar, cuando estás cantando o estás con tu instrumento, te reduce un montón las ideas. Entonces, incluso que puedas como conectarte con esas raíces que tú tienes, no sé, por ejemplo, en mi casa, mi mamá, desde muy chiquita yo escuché son cubano, boleros, guaguancó, salsa y todas estas cosas, como que si puedes alternar entre lo que quieres escribir, sea lo que sea, quieres escribir un tango, quieres escribir rock, quieres escribir rap, lo que sea, pero que conectes con todo tipo de música para que tengas muchas ideas de dónde agarrar. Teníamos ni idea, los artistas nos los han ido mostrando y nos los han ido presentando para darle fuerza a nuestro discurso creativo. Cuarto consejo. Cuarto consejo, meditar. Sobre todo para estas épocas es súper importante. Yo creo tener eso muy, muy en cuenta. Sobre todo porque cuando tú vas a escribir y tienes como, estás como en la superficie de tus pensamientos y está todo este ruido de tengo que, me hizo falta que, por qué hice esto, por qué no hice aquello. Bueno, todo ese ruido que uno tiene en la cabeza no lo deja uno fluir en absolutamente nada, no solamente en hacer canciones, sino en dejar fluir las ideas. Entonces, sentarse a meditar, conectarse con lo más profundo de la conciencia, incluso antes, si lo puedes hacer antes de una escritura automática, muchísimo mejor. Eso va a aflorar muchas cosas que tienes dentro de ti y vas a tener un montón de ideas, segurísimo. Hay una cosa que se llama meditación trascendental y hay libros, hay artistas, muchísimos artistas que están involucrados en esto y realmente es como un manantial de sensaciones muy positivas que te van a ayudar y a entender también los procesos creativos. Así escribas cosas muy oscuras, si estás bien, si estás tranquilo,
Si tus pensamientos están tranquilos, vas a poder organizarlos. Vean, pues, vayan y mediten, conéctense con su cuerpo para poder comunicar todo lo que tienen adentro de una manera mucho más fácil. Quinto consejo, Karen. Quinto consejo, también es como clichésudo, pero es muy importante anotar las ideas o tener, hacer mensajes de voz. Yo no sé si a ti te ha pasado, o de pronto a alguna de las personas que están conectadas les ha pasado que están caminando por la calle o están haciendo la vaina más random de la existencia, pero ¡puf! Los cacheteó la musa y no anotaron esa idea. Dijeron, no, pues más melodía de la nada, bañándote. Por favor, para, agarra tu celular, haz una nota de voz, no te demoras más de un minuto seguramente y continúa lo que estás haciendo. Eso va a hacer que puedas agarrarla después y hacer una gran canción muy seguramente. Desde tu experiencia, ¿eres compositora de letras de cuaderno o de celular con nota de voz? No, cuaderno. Yo tengo, pues yo creo que tengo muchísimos cuadernos tirados por toda la casa y están tachados, rotos y demás, pero sí prefiero el contacto con algo físico. Pero ya les repito, si a ustedes no les gusta el cuaderno, si no les gusta la forma tradicional, No, es muy háganlo. personal. Sí, eso es muy personal. Háganlo de la forma en que más cómodos se sientan. Karen, voy a saludar a toda la gente que se conecta y que nos escribe. Un saludo muy especial a Camilo Sánchez, que dice hola. Manuel Linares dice Karen Taciturna. Emisora Cuy Estéreo, un saludo. Jeffreman Rodríguez también nos escribe y dice que ese es el video de Andrea Stolpe, que nuestra querida compositora acaba de mencionar, así es. Dice también que la música instrumental ayuda un montón. Alejandro Bernal nos está viendo, va a estar como invitado la próxima semana, así que muy pendientes los productores. Escuchar de todo, dice que Jeffreman y Jonathan, dice buena la rata, saludos, un saludo. Un saludo muy especial a todos los que se conectan. Karen, para ir cerrando, ¿cuándo podemos escuchar las canciones de Karen Castiblanco en un próximo proyecto, ya sea solista o en banda? Qué nervios. Todavía no tengo una fecha estipulada para nada. Creo que ahorita todavía está muy crudo. Hasta a finales del año pasado tuve como ese momento de reconciliación con todas las ideas que tengo acá en mi computadora, con todas las canciones, y ahora lo que estoy haciendo es escoger, como hacer como una curaduría de todas esas maquetas, y estoy empezando como a materializarlas, entonces espero pronto tengas noticias, te estaré contando. Pues me parece muy bien desde acá, desde Radiónica, quedamos muy pendientes a todas tus nuevas composiciones. Esperamos que las puedas poner pronto ya a rotar por redes y todo para estar pendientes de todo eso. Muchos éxitos con el proyecto de los niños. Esperamos que Gracias. sea muy fructífero. Y la gente que quiere hacerte alguna pregunta, que quiere mostrarte alguna canción o que quiere mostrarte alguna letra, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? Me pueden contactar por Instagram, Karen Raya el Piso Castiblanco, o me pueden buscar en Facebook, en mi fanpage, Karen Castiblanco Música. Y ya, me pueden escribir y yo estoy, a todos les contesto en lo posible. Pues muy bien, Karen, muchísimas gracias por responder el llamado del taller musical Radiónica. Muchas gracias por estar tan pendiente, fuiste muy juiciosa, mandaste todo desde muy temprano. Eduardo, qué vergüenza. No, así es que hay que ser. De nuevo, muchas gracias. La invitación queda abierta para una próxima oportunidad en la que nos puedas contar más sobre la composición musical y ojalá sobre el canto. Muchas gracias. Sí, eso estaría bueno, hacer un taller de técnica vocal. Claro que sí. De una. A Muchas, muchas gracias de nuevo y muchas gracias a los que se ti. conectaron hoy con este taller musical Radiónica. Les cuento que la próxima semana tenemos invitados muy, muy, muy especiales. El lunes tendremos a Ana González Aurina Cuoya hablando sobre acordes desde el bajo. El martes tenemos como invitado a Sebastián Villanueva de Hill the Hills con una clase de apreciación musical. El miércoles a Alejandro Bernal,
desde la ciudad de Medellín, hablando sobre software de producción musical. Y el jueves tenemos a Diana Osorio de Burning Caravan mostrándonos y contándonos cómo se toca un acordeón y cuál es su relación con el piano. Así que muy, muy pendientes todos. Invitada Karen al que sigas en el taller musical Radiónica. Un saludo muy especial, un abrazo a todos. Saludo a Pablo Pulido en la producción y a Sergio, que también nos está ayudando, a Sergio Guarnizo, que nos está ayudando también en la producción del taller musical Radiónica. Salven su mundo, usen Radiónica. Chao.